Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Aquí indicando el proyecto número 7 ya, de interdisciplinario, eh, cual se ha cogido con la ayuda de la matriz que nos entregó el en Ministerio de Educación. Sí, se ha utilizado que los indicadores, perdón, las destrezas, en este caso las cuatro materias, eh, los contenidos los objetivos y los indicadores de la siguiente manera tenemos aquí por ejemplo en el en el de en la primera materia tenemos de matemática la destreza los indicadores eh, hemos tomado en este caso cinco días cinco, cinco semanas perdón hemos cada cada semana tiene por su cuadrito está separado qué es lo, que hemos hecho en la primera semana en la primera semana en matemática hemos eh, analizado la página 134 135 referente a las matrices referente a los que nos indican los contenidos modelos matemáticos sencillos definir las funciones lineales se trata de funciones lineales aquí hemos elaborado esta orientación metodológica con el erca la experiencia de la construcción y la consolidación en la primera semana las ecuaciones lineales, cómo se lo ha realizado. La segunda semana nos podemos ayudar con la página del texto. Esto es de, esta es de décimo. Esta, este proyecto interdisciplinario es, corresponde a décimo. ¿no? En la segunda semana, de lo que se refiere al método gráfico, ¿sí? con sus explicaciones, eh, analizamos las ecuaciones planteadas con el problema inicial, verificamos. Bueno, esto está en la página 138 139 que nos puede colaborar o ayudar. Tenemos la tercera semana, aplicamos el método de igualación, igualmente analizando las siguientes páginas y desarrollando la formación evaluativa, que, formativa, perdón, que se encuentra en el texto. La quinta y última semana tenemos el método de Kramer que hemos desarrollado y también con la ayuda de la formación formativa que tiene el texto se nos hace más. Paso. seguir analizando las páginas realizando generalmente lo he hecho realizando el, la metodología algorítmica que es que la metodología algorítmica es la secuencia ordenada de pasos con esta metodología he realizado estos ejemplos, ejercicios perdón luego tenemos ejercicios naturales, bueno, una compañera maestra que me ha solicitado lo que ha, ha visto en la primera semana y igualmente el texto de ciencia natural, el, el de décimo. Eh, luego tenemos las, la segunda semana, la siguiente semana, los tipos de barrera. es errores que lo realizan como tipo ERCA por ser una hora clase. La siguiente semana, agentes patógenos. Eh, los parásitos, la cuarta semana y la quinta semana. Los alimentos. Previo a ello, nos hemos reunido, eh, antes de continuar con el sistema de materia que es lenguaje, previo a ello, nos, nos hemos reunido en, en área de estas asignaturas para realizar el título, el título del texto del proyecto, divulgando la importancia de la salud integral. Hemos escogido que vamos a, salir, a hacer el, la exposición. Exposición de de lo que hemos visto. En este caso hablamos de salud integral. Vamos a, hablar, vamos a hacer eh, exposiciones en octavo, noveno y décimo sobre la alimentación, la pirámide alimenticia. Los estudiantes van a hacer unas prácticas eh, con el, el yogur, con jugos de frutas, pero frutas referentes a la zona. Aquí tenemos la uvilla, la manzana, la uva, el durazno. Otro grupo va a hacer este... Eh, bueno, gelatina, helado de mora con flan, entre otros productos referentes a la zona. Igualmente hablar de la exposición, cuáles son los beneficios, dónde, cómo se realiza la agricultura de estos, de estos elementos, de estos vegetales, ¿verdad? entre otros. ¿no? Para ello ya debemos comenzar a, a organizar ya desde la tercera semana, organizar porque la quinta semana la hemos tenido para, para la exposición. Luego tenemos el lenguaje. y el lenguaje va a ser lo que se refiere a los trípticos. La lo compañera va a ser los trípticos. Pero los trípticos, para no. Eh, cada docente de la respectiva asignatura va a aportar con una parte, ¿no? De los trípticos. Son siete partes. Por ejemplo, son seis partes. Lo vamos a dividir en tres partes. Frontal, tres partes distintas, que ya lo vamos a ver abajito. Aquí están las actividades. Colocamos todos los indicadores. Estos indicadores salen de la. Matriz, de la matriz, los indicadores, ¿sí? Y luego también vamos a ver, el objetivo de de aprendizaje también sale la matriz, si ustedes observan, de la matriz, ¿sí? Ahora vemos también el, aquí vamos a hacer sobre las actividades que vamos a desarrollar en ello. En este proceso ingresa la, la parte de la consolidación, ingresa puede ingresar allí, ¿no? ¿Sí? Aquí estamos en la semana 1, que es lo que va a ser eh, matemática. Tres ejercicios de evaluación por la página 136. Eh, Ciencias naturales, que va a ser? Elaborar un mapa conceptual. Desarrollo de la actividad del texto de la página 88. Aquí estamos observando los diversos tipos de folletos del tríptico. Si usted observa en tres son seis partes, ¿no? tres partes horizontales y tres partes frontales, perdón, frontales y atrás y adelante. En... Son ocho materias. La primera materia, eh, vamos a la educación artística, es referente al diseño, el modelo del tríptico. Las demás materias están, cada partecita está por una materia, se natural la educación física, eh, que ingrese con la ayuda de los compañeros docentes a aportar cada pedazo para los estudiantes. Además, en Ciencias Naturales, que es lo que van a exponer ese día? Ahí van a poner la parte de Ciencias Naturales, un resumen. Parte de matemática, van a colocar los porcentajes de las proteínas de los alimentos que se encuentran en, la, en, el, en el contexto. Sí. Observemos las tareas de las compañeras que me han facilitado. Ahora vamos al número 2. El plano, hablamos del plano cartesiano, las deberes, la página 140 en ciencias naturales sobre la defensa y también tenemos una actividad en el texto del décimo, la página 92-93 del 4 y aquí estamos haciendo ya el tríptico con la ayuda de la materia de lenguaje, la parte 3, las portadas, la semana 3 método de igualación e incidencia natural, en los agentes patógenos. ¿sí? Seguimos 4, 5. En las 5 eh, explicamos este, en incidencia naturales el modelo, cómo vamos a hacer. En este caso, cómo va a ser la exposición ese día. Bueno, ya lo culminamos, que fue el día viernes anterior, lo culminamos, fue pues, muy bonito. La exposición incluso practicando el valor, de, el valor de la solidaridad. Los estudiantes comenzaron a repartir a los estudiantes poco a poco lo que tenían y todos comenzaron a, a consumir los alimentos que trajeron. ¿Sí? Aquí tenemos la parte de la reflexión, que esto también ingresará, a una de estas ingresará en el examen quimestral. Bueno, eso era todo. Mil gracias por la atención prestada de ustedes. Gracias.